yo conocí por primera vez a Fidel Castro en 1952, en la Universidad de La Habana. ¿Usted había oído algo sobre él antes? ¿Sabía su nombre? Bueno, muy vagamente, ¿no? Fuimos tres compañeros del barrio mío, entre ellos mi compañero Armando Mestre, que era el más, el que me llevó, porque era estudiante del instituto y siempre se frecuentaba por ahí por la universidad. Empezamos a hablar, estaba disgustado con la cuestión del golpe de Estado, con los mismos ideales que teníamos nosotros de derrocar a Batista. Fidel ya era abogado, tenía un libro aquí en el brazo, un libro, no recuerdo todavía, un libro de portada azul con un Lenin a relieve. A mí me impresionó aquello, era la formación que teníamos nosotros de toda la vida echándole la comunista, la Unión Soviética, la cortina de hierro, toda aquella cosa que decía, pero este hombre dijo, yo no era comunista. No. Tenía mis inquietudes sociales, pero comunista no, yo no era. No. Yo fui comunista después del triunfo de la revolución, ya que me hice, ya abracé la causa del socialismo, del marxismo-leninismo y ya me muero con él. ¿Y después qué pasó? ¿Cuándo lo volvió a ver a Fidel de nuevo? No, la segunda vez ya fue a mi casa. ¿Él fue a su casa? Sí, fue a mi casa. ¿Para qué? ¿No va a verme? Parece que se enteró la dirección, como dejamos las cosas, fue allí. Ahí conoció a mi mamá. Era la que estaba, mis hermanas estaban allí. Me habló mucho. Entonces mi mamá me pregunta ya, como él jovial, muy afectuoso, muy cariñoso con la familia, con mi hermana, con mi mamá. En mi casa mi papá era un luchador incansable siempre. Desde el 33 venía luchando contra todas las tiranías. Un hombre que tuvo 12 hijos, los crió, le dio la educación que pudo. Tenía una admiración extraordinaria por mi padre, la verdad. ¿Fidel prestaba atención a usted más que a otros? Bueno, a mí me parece que sí. Además, él me veía que yo sobresalía. Si jugaba a voleibol, yo era uno de los mejores jugadores. Si era de pelota, ahí en el presidio, él veía que yo era uno de los jugadores. En la granjita Simodene y después del ataque al Moncada, él me veía que yo cogía y iba. Yo quería ser el de la vanguardia, el explorador quería. Y fui después en presidio y después en México, me veía que respetuoso, cuidadoso en los entrenamientos allá en México. Y ya después sentí y recibí la satisfacción de que en el yate Granma, cuando venía para acá, entre los compañeros, aquí entre los compañeros que vienen de capitán, que le daremos un pelotón a cada uno, Smith, Raúl Castro y Juan Almeida. Y ahí me designaron la gente, tan fulano, el teniente tal, el soldado tal, y ya desembarqué de capitán. Así que, como siempre, me destacaba por ser, la verdad, por cumplir, porque por patriotismo, por sentimiento. Y porque además me sentía que Fidel, cuando nos trataba a nosotros, no miraba color. Y eso es emocionante, porque aquí todo era club. En los clubes, o en los clubes, aquí no podía entrar. Si en un lugar decía club, ahí no podían entrar los negros. Y los negros aquí eran discriminados, eran maltratados y eran humillados. Y Fidel, no, Fidel daba un trato exquisito. ¿Tú quieres que te diga una cosa, Estela? Que la única persona que yo no hablo, que yo hablo, y que pongo calificativo y adjetivo hacia Fidel Castro. Porque para mí Fidel Castro es grande, es grandísimo. La verdad, por la fuma. Fidel Castro le dio la dignidad al negro, a la mujer y al niño. Y te voy a decir más, para mí Fidel es el hombre más grande de este siglo que pronto terminará, la verdad.
Yo no he conocido una persona, ni he leído de una persona las cosas que he sentido y que he visto de Fidel, por lo que ha hecho por la humanidad. Ya no solo por su patria, sino por el mundo, la verdad. Yo siento que Fidel disfruta los triunfos de los negros, la verdad. Que si ve un pelotero que es negro, uno se admira. Si ve un basquetbolista negro, se ruboriza de emoción. Y imagínese, yo sí lo siento, Estela, yo sí lo siento. Yo sufrí mucho el racismo aquí en mi país. Por eso yo vuelo cuando la persona es racista. ¿Y por qué piensa que es así? Él debe ser por su crianza, debe ser su familia que fue también de esa forma. Su hermano Raúl es igual. Sí, sí, en ese aspecto, la verdad. No. Raúl siempre ha dicho, a mí me gustaría que siempre en las organizaciones, en los lugares, hubiera un negro, un blanco y un mulato, que eso es lo que representa la étnica nuestra de nuestro país. Y esa cosa yo la oigo y yo me emociono, y yo lo siento. Y hay que rescatar más el prestigio de la mujer, del niño. Yo no noto, vaya, esta es una familia especial, la verdad. ¿Usted conoció a la mamá de Fidel? ¿Cómo no? A Lina Rus. ¿Cómo no la conocí? Ah, sí, una vez que fui a Virán y almorcé con ella. Esa fue en el 60. Fines de 59-60. ¿Cómo no? Ya me tenía preso a mí también, la verdad. Me decía, Juan, gran cosa. Además, como siempre que me veía al lado de su hijo. En los momentos difíciles me veía lo suyo, también las madres sienten, las personas que se aprecian o no se aprecian. Muy cariñosa, muy afectuosa, una mujer recia, de carácter recio. No se movía ahí entre la gente, todo el mundo le decía Doña Lina, con mucho cariño, mucho afecto. ¿El padre estaba muerto? Sí, yo al papá no lo conocí. Pude haberlo conocido si hubiera ido en la sierra, pero no lo conocí. ¿Ella apoyó la lucha de su hijo? Como no, incansablemente. O sea, ella y su padre y todo eso. Y Ramón. Me ha emocionado la foto esa de Lina. Por eso, para hacer honor, cada vez que se hable de Fidel, hay que decir Fidel Castro Ruiz. Porque la verdad es que él adoraba a su familia. ¿Y cuando estaba en la cárcel con Fidel, él daba clases o qué? Sí, como no, era profesor de filosofía. Mientras estuvo con nosotros, fue profesor de filosofía. ¿Tiene que estudiar todos ustedes? Todos tenían que estudiar, que llevaron las academias, matemáticas, filosofía. Y él daba las clases de filosofía. Allí en la academia yo me gané el premio de orador. ¿Orador? Sí. Curso de oratoria. Estaba Montané en un grupo, y yo cogí el primer lugar de oratoria. Y entonces me designaron para que yo hiciera el panegírico del 27 de noviembre, día de los de estudiantes de medicina. Entonces pues, preparamos el local, aquel allí, el presidio. ¿Tú estabas por allá? Sí. En la sala allá del presidio. Sí. Bueno, allí las camas las corrimos y pusimos bancos, los bancos de las aulas de afuera. Pasamos hacia adentro, preparamos aquello, un compañero sentado. A las 7 de la noche se preparó, todo el mundo ya se sentó, los 27 y 26 se sentaron allí. Y arranco yo con mi panegírico a hablar de Martí y de los estudiantes y empecé. Y Fidel veía que me miraba así. Óyeme, y de momento me quedo sin boca. Me quedé. Y miro para Fidel y digo, lo único que pude decir, Fidel, no puedo. Sí, chicos, sí, si va de lo mejor, no puedo, Fidel, no puedo, va. Y entonces tuvo que Fidel terminar el panegírico que era los estudiantes de medicina del 27 de noviembre.
Y eso que había ganado el primer premio de oratoria y me pusieron en práctica y ahí mismo se me cayó. Ya a partir de ese momento me quedó un trauma que no me gusta hablar ya en público desde aquella vez. Porque yo también soy gago. Cuando niño tenía una profesora que desde que llegaba al aula me amarraba la mano izquierda atrás y entonces no me sentía atrofiado, no avanzaba, me dolía la cabeza, aquello era de madre. Hasta que por fin llegó un director, un inspector de la escuela de aquella época, de educación, y le dijo, no le amarre mala mano a ese niño, lo está haciendo sufrir. Y a partir de ese me quedé medio traumatizado yo de la cosa. La única ventaja que saqué es que soy ambidestro. Que lo mismo escribo con una mano que con la otra. Pero óyeme, va a ser la de Caín. Y me dejó un poquito, me dejó gago. Me afectó. ¿En aquel tiempo Fidel sabía cocinar? Sí, cómo no. Yo lo vi cocinar allá. La primera vez que yo vi a cocinar a Fidel fue en Presidio, haciendo unos espaguetes para todos nosotros allí. Bueno. Sí. Sí, pero se incomoda cuando alguien le destapa la cazuela, no que yo de madre vaya. No permite que le levanten la tapa. ¿Usted levantó la tapa alguna vez? No, yo soy incapaz de levantar nada de nada. Yo lo veo ahí que él le cocinó, papá. Mi familia iba todos los meses al presidio. Y era dos hermanos. Bueno, cuando me dio el aire de la libertad, casi me desmayo allí. Bajando las escaleras aquellas de la alegría y el aire que dio, la brisa que corrió en ese momento, y yo decía, papá, y me salí en medio. Después de ese momento de euforia que salgo con la maleta y la cosa ahí, llegué un poquito más adelante ya, con fatiga. ¿Y quién fue a esperar a Fidel? Bueno, su hermana Lidia, Melba y Aide fueron todos. Bueno, los periodistas, la prensa, todo el mundo. Ustedes estaban al lado de Fidel en etapas importantes de la vida. Sí, ¿cuáles sí. eran? Bueno, modestia aparte, pero me parece que casi todas. De la revolución, casi todas. Bueno, estuve en el Moncada. Bueno, estuve en los inicios de la revolución con él. En el Moncada. En el presidio. En el desembarco. De Granma. Sí, en el desembarco de Granma. Y en el triunfo. Y después, en todos los demás procesos. Girón. La crisis de octubre, en la lucha contra bandidos, buena estela, en todo. Independientemente de mi voluntad, yo no he tenido culpa. Yo he sido un soldado de esta revolución y me vanagloreo de haber estado siempre junto a Fidel Castro Luz. La verdad. Y como te dije ahorita, pues la satisfacción de haber luchado junto a él y haber visto cómo crecía ante mis ojos. Y yo soy un hombre observador. Para que yo reconozca los méritos y la grandeza de otro no es fácil. Y en Fidel no hay discusión, es lo más grande. Y ya lo pudo conocer un poco más íntimamente, ¿no? Cuando estaba en la sierra. No, allí conversábamos mucho. De él aprendí la forma de comportarme con modestia en la vida, de ser respetuoso con los compañeros, de ser humano, de ser justo, de ser responsable. Todo eso complementó toda esa enseñanza de verla, porque predicaba con el ejemplo, de verla, pues. Me complementó a mí. Me complementó, porque también yo tenía mis cualidades y mis actitudes y mi manera de conducirme en la vida y mis ideas. Es decir, con la de Fidel, las completaron.
que la traía de mi familia y de mi papá. Pero Fidel es la magnitud, es la grandeza personificada. Humano, sencillo. Él se preocupa porque él quisiera que todo el mundo tuviera las mismas cosas que tiene él. Que todo el mundo fuera inteligente igual que él, que todo el mundo fuera preparado igual que él, que todo el mundo fuera capaz, que todo el mundo desarrollara. ¿Te lo vio Fidel alguna vez enojado? No, en ocasiones lo vio enojado. Pero enojado con él. No con la otra persona. No con la persona que cometió el error, sino no con él. Cómodo. Entonces yo me acercaba y le decía, deje eso, comandante. Deje eso. Entonces me miraba así primero, la mirada esa penetrante que tiene él, y después suavizaba. Ya cuando yo veía que suavizaba la mirada, dice, ya pasó un mal momento este. Además, todos los hombres tenemos momentos difíciles. Momentos tristes, momentos de tristeza, de dolor, de angustia. Después de los combates lo veía triste, la verdad. Cuando quedaba un compañero en el combate, cuando morían algunos compañeros. Yo recuerdo cuando a mí me hirieron, que me dejó allá en una zona de la sierra, la despedida, cuando me miró, con la alegría de que me había salvado y con la tristeza de que me dejaba. Y me dejó, pero me dejó a Che, con los demás compañeros heridos. Quiere decir que se desprendió del médico de la columna, quiere decir que tenía que atender a 150, 160 hombres. Lo dejó para que atendiera a 7 heridos, incluido yo. Eso me emocionó también. Y de uno se va solo, se va sin médico, por toda esa sierra. Y esas son cosas que... Por eso te digo que cada día uno lo ve más grande, cada vez que ve una acción. En el Granma, antes del desembarco, horas antes del desembarco, se cayó un hombre al agua. Empezaron a buscarlo y el hombre no aparecía y gritábamos, Roque, Roque, no aparecía Roque, hasta que al final dice Fidel, y de aquí no nos vamos hasta que no lo salvemos. Bueno, eso conmovió a la gente y le levantó la combatividad al escuchar esa frase. Y decir, coño, con este hombre no hay abandonado. Quiere decir que por un hombre, fíjese las cosas que hace, o por algunos hombres, por salvar a ese, llegaríamos tarde o nos cogeríamos en alta mar si no llegamos, lo encontramos. Suerte que lo encontramos, pero digo, no vamos hasta que no lo encontramos. Y por suerte oímos al hombre que decía, aquí, Roque. Y oíamos una voz que decía, aquí. ¡Para allá! Y Fidel ahí dirigiendo aquello. Oye, por ese hombre, por eso estamos todos dispuestos a morir. ¿Y alguna vez has tenido chance de hablar con él del interés suyo, de música, de cosas de su vida? No, pero yo sé que él se ha enterado y la ha disfrutado, la verdad. ¿Alguna vez la cantó la canción Lupita? No, pero él me dijo, escuché tu Lupe por una niña en Pinal del Río, en una visita. Ya tú ves, te estás inmortalizando como músico, me dijo. Pero ahí significó mucho para hacer una canción tan bella. Como no, que lo significó, en aquel momento lo significó todo, como no. Un momento difícil ahí en México, uno. Dice que Golondrina sin nido, era yo en el camino cuando te conocí. Ah. Me abriste tu pecho con amor, bien sentido. Yo me enamoré en ti. Y ahora que me alejo para el deber cumplir, que mi tierra me llama a vencer o morir. No me olvides, Lupita. Acuérdate de mí. Es por ella y por la Virgen. Pero ya después las cosas grandes hay que dejarlas grandes como eran. Si la vuelvo a ver ya, entonces, no, todo diferente, no sé.
pensé dejar aquello, aquel pasaje de mi vida así, en la forma inaccesible, con la gloria. ¿Y ella entendió la lucha suya? Bueno, porque yo no le dije tampoco en lo que yo estaba. Pero más que cuando nos despedimos ahí en la ermita, le dije que venía para Cuba, y en la ermita de la Caridad, de ahí de la Virgen de la Guadalupe, allá en México. Y yo, lo único que me deseó fue suerte, bueno, suerte, Juan, me dijo. Ella me decía Juan. Y ya. Y después allí empecé a componer la canción, y cuando venía en el Granma, el yate, pues, anoté la letra para que no se me olvidara en un papel de estraza que tenía, y guardé en el bolsillo, se me mojó, la puse al sol. Después de entre el corre-corre aquello ahí, por el mangle, la tragedia aquella, la puse al sol para que se me secara el papelito. Y después, cuando ya pasaron muchos años, no muchos meses, logré ponerle en otra vez. Y un compañero allá en la sierra se llamaba Betico. Empezamos a tararearla allí, él, a tocarla en la guitarra. Te quería preguntar de nuevo sobre el asunto de discriminación. ¿En algún momento sintió discriminación por parte de los otros revolucionarios? Que venían de todas partes. Sí, como no, eran diferentes. Parece que el ideal era tan fuerte, tan poderoso, y la forma de Fidel tan grande, que no se manifestó entre nosotros. ¿Usted estaba presente la primera vez que encontraron el primer atentado, la idea de atentado contra Fidel en la sierra? ¿Cómo no? ¿Cómo fue aquí? No me gusta contar esas cosas. Y siempre he sido el que he cogido a la gente. He sido el que cogió a Almeida, cógelo, pan. Y he ido pan, pan, y cogí a Eutimio. ¿Cómo no? Con otro compañero, lo desarmé, se lo llevé a Fidel. Después otro que vino allá de México pagado también, tal Evaristo Benedeo, bien, pan, lo cogí. He cogido por lo menos aquello. Ya después, todos los demás, es el Ministerio del Interior que se ha ocupado de esas cosas, pero en aquella época. Tuvo suerte, Fidel, ¿no? Tuvo suerte. ¿Cuántas veces han tratado? Sí. Y de llevarle al cénico allí. Cogieron un combatiente una vez que se dispersó, le dieron al cénico para que envenenara a Fidel. Y además el hombre fue y se lo dijo: mira, Fidel, me dieron para que te envenenara. ¿Y él siguió luchando después? Sí, cómo no. Hasta ahora, ahora es el comandante, ando por ahí. Habló bien Güero el otro día que estuve allí, el 28 de mayo. Gilberto Cardero se llama. ¿Cuántas veces han tratado de mandar a Fidel? Bueno, muchas veces. Ahora salió el libro ese de el destape ese que hace la 20 años, 30, no sé, la CIA aparece todos los atentados de Fidel. Con fusiles, en batido con el cénico, en cigarro, en pelo, en no sé cuántas cosas. ¿Ves? La verdad, yo creo que es uno de los más, a los que más han intentado matar, la verdad. Pero parece que tiene 7 vidas como el gato. Porque siempre está parado. ¿Usted conoció Celia? Sí, cómo no. ¿Cómo era Celia? Bueno, Celia era una compañera admirable. Una compañera extraordinaria. Una compañera dedicada a la revolución. Los que la conocimos en la sierra primero. Y la que la conocieron después. Resaltando las cosas de la revolución, ayudando a los compañeros que hicieron a la revolución, ayudando a los campesinos, quiere decir que no olvidó jamás a los campesinos su procedencia de allá de la Sierra Maestra, siempre estuvieron reconocidos. Para todo, Dios buscó cómo hacer la escuela, cómo crear escuela, de todo tipo, la verdad. ¿Fidel sintió la pérdida de ella? ¿Cómo no? ¿Cómo lo va a sentir? La sentimos todos, Fidel más todavía. Que sentía una devoción por Fidel. ¿Usted llegó a conocerla bien a ella? Personalmente, bien, desde la Sierra Maestra hasta aquí. Acuérdate que he sido protagonista aquí de todo.
las relaciones con Camilo, las relaciones con el Che, las relaciones con Raúl, las relaciones con todo. Estaba presente en todas. Parece que con la de Camilo fue con la más cariñosa de todas. ¿Camilo Cienfuegos? Sí. Porque Camilo era muy jovial. Y hacía chistes, Fidel. Fidel sentía por Camilo una especial admiración, la verdad, no sé. Lo veía. Además, como fue tan destacado, como Camilo se destacó tanto, pues le tenía admiración. Y Camilo, Fidel le permitía a Camilo lo que no le permitía a otros compañeros. Fidel tenía una cajita con caramelo y Camilo llegaba y le abría la cajita, cuando cogía los caramelos. Fidel, te voy a coger un tabaco, y cogí el tabaco. Lo que no hacíamos nosotros, ninguno de nosotros era capaz de hacer eso. Y además Fidel, normal, lo veía de todo eso normal. Pero nosotros, debe ser que nosotros éramos tan respetuosos que no éramos capaces de hacer esas cosas, ¿no? Pero él sí, él no. Y era disciplinado. No, Raúl también es muy respetuoso. O sea, siempre ha sido respetuoso con su hermano. Sí, siempre muy respetuoso. Pero él no se animaba a hacer eso. No. Era Camilo el único que podía hacer esas cosas. Que él le permitía. Porque tú sabes que tú pones freno con la mirada a veces. ¿No? O sea, sí, tú limitas. Uno sabe cuándo lo limitan. Una forma, él tiene una forma de limitar, de tirar tener una barrera que te hace infranqueable. Entre todos los comandantes de la Sierra Maestra, inclusive hasta los que empezamos junto con él, todos, no. El único que era capaz de coger el caramelo Fidel allí, en una latica que las tenía, o de una cajita de tabaco, era Camilo. ¿Y Che no se animaba también a hacer esto? No, Che era otro tipo de. Pues Che. A Che, él escuchaba, de todos nosotros, al que más escuchaba era Che. Debe ser porque pensaba que Eche era más preparado, más intelectual que nosotros. Guerrero también, pero más intelectual. Y entonces él con Eche tenía diálogo más de futuro que con nosotros. Bueno, Eche lo hizo primero comandante que a todos nosotros. El primer comandante que hizo Fidel Castro en la sierra, con el consenso de todos nosotros, dijo, aquí el que ve el primer comandante es Che. Porque es el más preparado, porque conoce los caminos, porque para mí es el más estratega. Entonces fue Che. Después fue Raúl y yo. Y después Camilo, Ramirito y los demás. Después. Y de todos, con el que más dialogaba Fidel era con el Che. Al que le escribía relatos de la guerra, de operaciones, cómo se iban comportando las operaciones, cómo se iban llevando las operaciones, las ideas que tenía con el Che. De verdad, tenía una. Y ya después de aquí el triunfo, pues, era igual. Tenían tertulias. El Che enfermó de una neumonía y Fidel casi estaba allí. Todos los días iba allí. Practicar con el Che de la cosa de la revolución. ¿Y Raúl? Raúl, un hermano extraordinario, la verdad. ¿Y usted, hay una relación entre ellos dos fuerte? Entre Raúl y Fidel, de admiración por Raúl, por su hermano, de respeto, de cariño y de lucha, la verdad, desde Moncada. Siempre lo he visto, la verdad. Él a buscar a su hermano. Fidel tiene mucho cariño a Raúl, mucho afecto. Igualmente me parece que corresponde. Lo va a ver donde quiera que esté su hermano, él se aparece allí, la verdad. ¿Y siempre Fidel en la sierra leía mucho? Siempre fue un lector incansable, Fidel. Cada vez que tenía un espacio, lo dedicaba. Acampaba, sacaba su libro. Bueno, la columna de nosotros era nómada. Siempre era. Y él, cada vez que había una parada, sacaba su libro. Yo, la persona más estudiosa que vi, que conocí en la Sierra Maestra, fue a Fidel Castro y al médico Martínez Páez.
Martínez Páez era un hombre limpiecito, impecable y un lector incansable. Sacaba unos tomos grandísimos de cirugía y mientras nosotros salíamos uno a buscar agua, a buscar cosas, él andaba con un par de guantes para que no se había que agarrarse los palos para no afectar la sensibilidad de sus dedos. Y sacaba su librote a leer allí. Descansábamos los 10 minutos, en marcha, uno, otro, en marcha. Nosotros no teníamos comunicación walkie-talkie ni nada de eso. Le decíamos al primero, en marcha. El primero se lo seguía, en marcha. El segundo, el tercero, en marcha. Y llegaba atrás y arrancaba la columna. ¿Y había alguna gente en la sierra religiosos? Cómo no, de todas las religiones. Adventistas, pentecostales, cuáqueros, católicos, protestantes, de todos había allí, la verdad. ¿Y convivíamos con nosotros allí? No, yo a Fidel yo no le vi nunca la religión. Para mí Fidel siempre fue ateo. Aunque le regalaban medallas y pasaban por los lugares, se las echaban en el bolsillo. Y no vi que jamás hizo un desaire a una persona que le diera una estampita o una cosa de esa, pero después no lo usaba. ¿Usted vio a Fidel cuando vio a su hijo otra vez? Sí, como no, lo vi cuando se encontraron ahí en el cotorro y se apareció. Trajeron a Fidelito y entonces Fidel le dio una alegría tan grande ver a su hijo, se abrazó y entonces venían en el jeep, en el tanque montado. Quiere decir que en casi todos momentos trascendentales yo estuve ahí. ¿Usted estaba presente cuando las palomas se pusieron en los hombros de Fidel? Todo el mundo se emocionó. Este es un pueblo que en los años aquellos era muy creyente. Leía, uno no era católico, eran santeros, de todo tipo. Aquí el religioso era de las iglesias, era el que tenía, los que tenían capital, desenvolvimiento, eran los que eran. El otro era más de sincretismo, más de las cosas africanas, las palomas, el bato. Cuando vieron que aquellas palomas se le aparecieron a Fidel, y había una que coqueteaba hasta con Fidel allí. Le pasaba así por el lomo, se le cogía así por atrás, así, así, lo cogía por aquí, así. Salía. Otras se fueron, esa se bajó, se tiró, caminó así por la baranda, volvió, ran, se le volvió a encaramar. Aquello fue, ya tú sabes. Ya a partir de allí, la gente pensaba que Fidel era el enviado de Cristo aquí, ¿viste? Usted fue uno de los primeros que se reunió de Cuba con Mandela. ¿Se acuerda de aquello? ¿Cómo no? No. Y fui uno de los primeros que hizo aquí en Cuba canciones pidiendo la libertad de Mandela también. Sí, ¿verdad? Y que ha hecho poesía de Mandela. ¿Y se acuerda qué dijo Mandela sobre Fidel? Bueno, todos los africanos dicen cosas grandes de Fidel. Todos. Uno lo dicen en privado y otro lo dicen en público. Pero todos sienten gran admiración por Fidel. Para usted, ¿qué ha significado Fidel Castro en su vida? Es el más grande de los hombres que yo he conocido y de los que he leído. Y he leído bastante. Y me alegro que me hayas dado la oportunidad de poder expresar estas cosas que hacía mucho tiempo que quería decir y que alguien las oyera. Bueno, Estela, muchas gracias. Y patria o muerte, venceremos.